¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Hoy estoy con mi amigo Mike Alcarria. ¿Cómo estás, estimado Mike? Buenas Muy noches. buenas. Bien, 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 muy bien, aunque obviamente la actualidad siempre nos lleva de cabeza, ¿eh? Sí, oye, ahora estamos pues consternados por la noticia que en Colombia ya esté aprobado el aborto hasta las 24 semanas, es decir, 6 meses. Esto es un verdadero crimen, no digo, no me puedo quedar sin decirlo de antemano, es una cuestión realmente patética. Imagínate el tamaño que tiene un bebé en gestación de 6 meses, o sea, hay quienes han nacido ya de 6 meses, bueno, no se diga de 7, hasta está el término este de 7 mesino, muy, muy socorrido el término, pero de 6 meses también, ¿no? He visto muchas fotografías de niños que han nacido a los 6 meses y están, pues sí, chiquitos y todo comparado con el normal de 9 meses, pero pues este no es un motivo para que se puedan Para asesinar. que debamos festejar, ¿no? Algo. Ah, No claro. es un festejo, la verdad que no. Pero bueno, todos los países están en esa guerra de a ver quién es más progre. Luchando entre ellos para ver si es el primer país que aprueba no sé qué o el primer país que aprueba no sé cuánto, y al final llegaremos al nivel de otros países que hasta que no haya salido del vientre materno se podrá abortar. O sea, esa es la finalidad de esta agenda que nadie ha votado y que nos está gobernando. Totalmente, y además, bueno, inclusive faltando un día para el parto prácticamente, pueden matarlo dentro del vientre, ¿no? Una cuestión realmente antinatural, criminal, patética, y qué vergonzoso ver a todas estas señoras con su trapo verde en el cuello, las de la marea verde, celebrando hasta llorando, como con una emoción tremenda, como si estuvieran en un concierto y alguien estuviera cantando algo muy, muy especial, o no sé, ¿no? O sea, celebrando como si de veras fuera algo digno de ser celebrado, algo para aplaudirse, una Las cuestión. feministas celebrando que que otras mujeres estén siendo abortadas. Exactamente, exactamente, Porque no todos son porque varones, ¿no? También hay mujeres ahí. justamente, ¿no? Sí, claro, pues la mitad, bueno, el supremacismo feminista, justamente. Así trabajan, ¿no? O sea, ellas son superiores a las demás mujeres, o sea, son superiores porque ya se liberaron de todo, inclusive de esto, ¿no? De remordimientos, de conciencia, de cualquier sentimiento de malestar al asesinar a los propios hijos y también a las hijas. O sea, ¿a qué mujeres, como tú bien dices, a qué mujeres finalmente protege el feminismo, este supremacismo feminista? Pues solamente a ellas mismas en todo caso, porque ni siquiera a sus hijas. Bueno, allá no se digan los niños, que pobres por el simple hecho de ser varones, pues ya llevan las de perder con mamás de ese tipo, si es que se convierten en mamás, porque creo que odian realmente a los hombres, en general odian a los hombres y fomentan el odio a los hombres, porque el hombre es el símbolo del patriarcado, igual que Dios, igual que los curas, igual que los maestros, igual que todo el mundo que sea hombre, entonces van contra todo el género completo, inclusive contra sus hijos, ¿no? Pero también contra No, sus hijas. no tengo ninguna duda de que el movimiento feminista se mueve motivado por heridas emocionales profundas, ¿no? O sea, habría que ver la historia de cada una de esas mujeres, dónde ha nacido, cuál ha sido la relación que ha tenido con los varones de su propio hogar y cómo eso al final lo proyectan en la sociedad, creyendo que todos los hombres son maltratadores, todos los hombres, y eso es una mentira, ¿no? Eso es una generalización, es una falacia. Totalmente de acuerdo. Mira, fue la Corte Constitucional en Colombia la que tomó esta decisión. Son 11 magistrados, 5 votaron a favor y 4 votaron en contra. O sea, una votación pues muy pareja y desgraciadamente por un voto, ahí fue donde la cuestión no funcionó. Son 11 magistrados, pero dos, si no me equivoco, es presidente y vicepresidenta, son dos mujeres por ahora. Y los demás son los que hacen el voto, ¿no? Son 5 a favor, 4 en contra. A favor fueron Alberto Rojas, Antonio Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Osa. Esos votaron a favor y en contra votaron Cristina Pardo, Jorge Ibáñez, Paola, perdón, Meneses y Gloria Ortiz.
para que, bueno, tengamos en cuenta los nombres, pues, sobre todo los que conozcan el sentido de otras votaciones de estos señores o señoras y vean la trayectoria, ¿no? Creo que se están equivocando mucho, estimado Mike, cuando hablan de que esto es un derecho sexual y reproductivo. Esto me parece que es un derecho fake, un derecho falso. Estos no son ningunos derechos. El derecho es el derecho a la vida, por supuesto, en primer lugar, de todos, sobre todo del que van a ser. Pero además, pues esto de derecho sexual, pues le estás anulando el derecho a la vida al ser que viene, entonces ya no hay ningún derecho sexual. Y pues tu derecho sexual no incluye matar a nadie, no puede incluir de ninguna manera matar a nadie en ninguna circunstancia. Y un derecho reproductivo tampoco puede ser, porque en lugar de que se esté reproduciendo justamente, es decir, que haciendo que nazca un ser nuevo, se está anulando una vida. Entonces, pues, no me parece que sea absolutamente ningún derecho sexual ni ningún derecho reproductivo. Ahí hay tres cuestiones. En primer lugar, las leyes deben proteger siempre al más vulnerable. En este caso, en el caso del aborto, no se está tomando ese sistema de funcionamiento, sino que cambia totalmente. El más vulnerable es el pisoteado en todo este tema del aborto. Después, es que el Tribunal Constitucional solo debe valorar si una ley, en caso de que alguien la recurra al Tribunal Constitucional, si una ley que ya ha sido aprobada por las Cortes Generales se ajusta o no se ajusta a legalidad y a la Constitución, a la Carta Magna del país. Entonces, entiendo que es un error que el Constitucional se ponga a legislar. Y en tercer lugar, hay que entender que todos los tribunales constitucionales de todas las naciones que tienen tribunal constitucional, ese es el tribunal más politizado que existe. Entonces, habría que ver esos que han votado a favor, por medio de qué partido, ¿no?, llegaron a ese tribunal, y por tanto entenderíamos el sentido de su voto. Exactamente. Vieras que, por ejemplo, el caso se está repitiendo mucho, el caso de que magistrados de supremos tribunales, cortes supremas, cortes constitucionales, o sea que las máximas instancias o instancias elevadas dentro del poder judicial en diferentes países está aplicando esta metodología de que algunos temas ya son desahogados a través de esta vía. Ya no se tiene que pasar, ya no lo pasan por el poder legislativo, donde tendría que haber necesariamente un debate, donde están nuestros representantes por los que votamos, que supuestamente sí nos conocen, supuestamente sí podrían defender nuestros verdaderos intereses. En el caso del Poder Judicial, no, y mucho menos si son últimas instancias, pues son siempre una élite que responde, sobre todo, pienso yo, al globalismo. A intereses políticos, sí, o sea. Políticos, y en este caso al globalismo, a la agenda progresista. Por ejemplo, en Brasil ha recibido el Supremo Tribunal Federal allá, el STF, perdón, el nombre de, el mote de dictadura de la toga. No sé si has escuchado esto de dictadura de la toga, ¿no? Y yo creo que se puede aplicar perfectamente también a lo que sucede en México, por supuesto, y ahora a lo que sucede en Colombia, donde estas dictaduras de la toga imponen, pues, su ideología, van desahogando su agenda progresista sin tener en cuenta las verdaderas necesidades del pueblo. Yo entiendo que la gente en Colombia es sumamente conservadora, en un porcentaje altísimo, son católicos o cristianos, y de ninguna manera podría esto, si se sometiera a una votación, de ninguna manera podría ser aprobado. Es una salvajada. Imagínate, si tuviéramos que ver cómo se hace un aborto cuando ya tiene el bebé en gestación 24 semanas, esto es una cosa. Además, la metodología que se aplica, más allá de las 12 semanas, ya son metodologías de aborto que, si ya es invasiva la anterior, son todavía más invasivas y con mayor riesgo para la mujer. Entonces, realmente eso es una carnicería. Totalmente. Sí, es un asco lo que están haciendo estos señores, las dictaduras de la toga, ¿no? Están rompiendo la democracia. O sea, la democracia es el resultado de unos votos del pueblo, escogen a unos gobernantes. Uh-huh. Estos jueces no los escoge nadie, no hay votos, o sea, no los escoge el pueblo, se escoge en algunos casos entre los propios jueces, que son quienes los escogen. En otros casos, en otros países, el Tribunal Constitucional es escogido por consenso político. Sí. Pero bueno,
Ya sabemos que ahí hay tejemanejes varios, ¿no? Entonces, realmente el hecho de que un tribunal constitucional legisle, eso rompe todo el Estado democrático. Totalmente de acuerdo. Y además es que es una cuestión, digamos, metaconstitucional. Ya hay constituciones, obviamente, en todos nuestros países, pero estos señores de las Supremas Cortes, o de la, en este caso de la Corte Constitucional, pues no es que estén respetando lo que ya está plasmado ahí, digamos, el derecho positivo, no lo están respetando. Están haciendo una interpretación, una hermenéutica muy particular que realmente está por encima de lo plasmado. Entonces, sus interpretaciones, su hermenéutica es metaconstitucional, va por encima de todo, tiene más validez de lo que está reflejado ahí. Y esto es un absurdo, y como tú bien dices, pues es algo que rompe con el sistema democrático, porque nadie votó por estos señores, que sin embargo tienen poderes metaconstitucionales. O sea, ¿a qué interés responde, a qué interés social puede responder el asesinar bebés en formación, en gestación, de 24 semanas, o sea, es decir, de 6 meses? ¿Quién pondría en duda que ahí no hay vida, ¿no? O sea, la hay. Es que es imposible ponerlo en duda. Hay que entender que el Fondo Monetario Internacional se publicaba hace una semana que le pedía a Colombia estructuras que le llamaban reformas estructurales en cuanto a la política, y esas reformas estructurales iban en cuanto a la ideología Agenda 2030, reformas con respecto al cambio climático y todo eso, y seguramente entre ese paquete de reformas estructurales que se les pedía metieron esto. Y claro, lo que sucede es que el Fondo Monetario Internacional funciona muchas veces a modo de chantaje. O sea, yo te doy ayudas como país, pero tiene que haber una contrapartida. Antes o después se llegan a pactos con las naciones. Entonces, seguramente, pues por ahí ha ido el asunto. Y la cuestión es que las Cortes Generales son mucho más difíciles de manipular, porque hay, no sé, a lo mejor hay 200, 300 diputados, que un tribunal con 9 miembros. Sí, tienes toda la razón. La Agenda 2030, que también es una imposición, pues realmente los puntos que promueve son pues muy similares, y por supuesto que va el aborto entre ellos, ¿no? O sea, parece que como se acerca ya, ¿no? Cada vez está más cerca el año 2030, las presiones están haciéndose más fuertes, y vemos como en varios países importantes de América Latina se está imponiendo justamente esto y la ideología de género, aunque todo va junto. Vemos que una persona a quien sí le gustó mucho lo que está sucediendo en Colombia, esta cuestión tan aberrante, es nada menos que Gustavo Petro, faltaba más, porque este señor, que es un exguerrillero, o quizás todavía siga siendo en algún sentido parte de ese M-19, por cierto, el M-19 dejó 101 muertos en el asalto al Palacio de Justicia, si no me equivoco, en 1985. Entonces, este señor está habituado a la muerte como si nada. El ser humano, pues, es solamente un medio para alcanzar algún fin. Es una cosa, se puede estar siendo cosificado. Eso es básicamente el planteamiento de las guerrillas, ¿no? Y si me apuras, del socialismo que él promueve. Es un candidato comunista. Bueno, a él sí le gustó. Inclusive, pues, felicitó a las activistas de la Marea Verde. Imagínate el destino que le esperaría a Colombia, al pueblo de Colombia, si llegara este tipo tan nefasto al poder. Pues sí, Colombia tiene unas condiciones muy específicas, ¿no? Y este movimiento de paz con las FARC y tal ha creado una realidad muy compleja para el país. Y que al final personas del terror estén en las instituciones es horrible, la verdad. Sí, fíjate que estaba viendo que en Colombia se han dado varias decisiones que son pues muy cuestionables. Por ejemplo, legalizaron el matrimonio entre menores o con menores. Jóvenes, dice aquí, jóvenes entre 14 y 18 años podrán conformar unión libre sin permiso de sus padres. Esto fue la Corte Suprema, no la Corte Constitucional. No en todos los países hay las dos, pero aquí sí. Y también, bueno, también legalizaron la eutanasia, y ahora pues esto, ¿no? El asesinato de bebés con hasta 6 meses de,
la gestación. Y yo me pregunto, ¿por qué les da tanta alegría a estas mujeres de Trapo Verde esta decisión? O sea, no entiendo de veras qué es lo que están celebrando. O sea, son mujeres. Se supone que las mujeres tienen un cierto sentido maternal, igual que los hombres tenemos un sentido paternal de protección, pero el digamos, hasta donde yo puedo ver, las mujeres pues siempre tienen esto, ¿no? Siempre tienen este acercamiento bello con los niños, los abrazan, los cuidan, ¿no? O sea, y tú como un niño, uno cuando es niño, pues se siente seguro, ¿no? Entre las mujeres, ¿no? Salías a la calle de niño y si te perdías por ahí en algún lado, pues a lo mejor buscabas más fácil preguntarle a una mujer a dónde ir por seguridad, ¿no? Era más seguro. Pero ahora vemos que ya es todo lo contrario. O sea, la ideología progresista, el marxismo posmoderno, ha barrido con esta seguridad que nos daban las mujeres, y en especial pues las que eran mamás. Ahora ya no, ahora pues se han convertido realmente estas supremacistas feministas en unas asesinas, es la verdad de las cosas, porque salen a celebrar hasta llorando el poder asesinar a sus hijos hasta los 6 meses. No sé cuál sea realmente el motivo que tengan para sentir esto como un triunfo, como si fuera algo de veras. Es algo perverso ya, para decirlo más claro, es algo realmente perverso. ¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad que esto es motivo de celebración? Pues mujeres deshumanizadas con una profunda herida emocional, es que es así. Y además, lo que ellas creen que son libres, pero están siendo utilizadas por una élite con unos intereses muy particulares, para nada son intereses que beneficien a la humanidad, y cuando se den cuenta de que simplemente han sido puros muñecos en las manos de personas con unos intereses horribles en relación a la humanidad, pues... ¿Y por qué intereses horribles? Pues es que ninguna de esas decisiones, ni la de la eutanasia, ni la del matrimonio con menores, ni la del aborto, ninguna de esas decisiones, te aseguro que ninguna, está fundamentada científicamente. Es que es imposible. Claro, estoy de acuerdo. Y además, pues que, bueno, ahora también estaba viendo los medios de comunicación, sobre todo los medios pues globalistas. No quiero mencionar sus nombres, la verdad, porque para qué les hacemos publicidad, pero creo que todos más o menos los podemos identificar. Los titulares sobre esta nota, ¿no? Sobre esta noticia. Colombia despenaliza el aborto hasta la semana 24 de embarazo. Un paso histórico en América Latina, ¿no? O sea, un paso histórico. Se colocan en la esa guerrilla, ¿no? Que hacen, a ver quién es el más progre. Van luchando entre ellos. Colombia, dice otra, Colombia queda a la vanguardia de los derechos reproductivos, tanto a nivel regional como mundial. O sea, wow, ¿no? O sea, ya Colombia ya puede matar a los bebés en gestación, es algo fantástico, ¿no? O sea, digno de aplausos, ¿no? Es un trofeo. Dice aquí, dice también en el cuerpo de las notas, hasta ahora el aborto en Colombia solo se permitía en caso de violación, 1, si la salud de la madre estaba en riesgo, 2 y 3, cuando el feto tenía una malformación, que son las típicas 3 que prácticamente se aplican en toda América Latina, o más específicamente en América del Sur, ¿no? O sea, no existía ahí la causa psicológica, que ese era el cajón desastre que en muchos países están. España y otros lados. Pero en América del Sur, señaladamente, hay estas tres causales, ¿no? También en el Caribe, en algunos países. Fuera de estas excepciones, tanto las mujeres como quienes realizaran el procedimiento con su consentimiento eran castigados con penas de 16 a 54 meses de cárcel. Pues esto ya por supuesto ya no va a ser así, ¿no? Ahora, haciendo un comparativo en diferentes países, y también para ir cerrando, si te parece bien, en Argentina el aborto está permitido hasta la semana 14, en México, también por obra de los señores nefastos, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está autorizado pues ya en todo el país realmente esto, pero más específicamente a través de varios casos que se han dado en Oaxaca, en Veracruz, en Hidalgo y en la Ciudad de México, hasta las 12 semanas. En Uruguay, hasta las 12 semanas, al igual que en Cuba y en Guyana. Y en España, cosa que me parece que queda desde el 91, comentaste,
entre las No, a discusiones ver, incluso la la última ley del aborto fue en época de José Luis Zapatero, 2010. Esa ley todavía sigue en el tejado del Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del recurso presentado de una ley de 2010, lo cual es criminal. Entre 14 y 22 semanas en España. Y bueno, si a esto le llaman avance y vamos a estar midiendo el avance, el progreso, ¿no? De ahí quizás también lo del progresismo, vamos a estar midiendo el progreso de las sociedades a través de estos eventos de vanguardia, como la aprobación supuestamente, ¿no? De vanguardia supuestamente, de la aprobación del aborto, pues es algo realmente patético. Ya hemos perdido totalmente el rumbo en América Latina, en España y quizás en todo Occidente, porque no se puede medir el progreso de una sociedad en la medida en que puedas abortar con más y más semanas. Debería de haber un criterio totalmente contrario, como lo plantea Vox en España y como lo plantean en Hungría, como lo plantean en Polonia y bueno, algunas honrosas excepciones también en América Latina, en expresiones o partidos conservadores, ¿no? Es que una sociedad que no valora la vida no tiene futuro. Y el último bastión del conservadurismo, diría yo, que está aquí en Latinoamérica. Entonces entiendo que Fondo Monetario Internacional y que otros organismos supranacionales estén haciendo especial énfasis. Porque pues, la gran mayoría de países de Occidente ya están conquistados con este tipo de ideologías, pero Latinoamérica es el último bastión. Hay que cuidarlo. Vamos a sumarnos, estimado Mike, si te parece bien, a las manifestaciones de todo tipo, no solamente en redes sociales, si tenemos que ir afuera de las embajadas, lo vamos a estar haciendo en los próximos días, en las próximas semanas, porque debemos estar unidos en toda la América Latina, en toda Hispanoamérica, digamos, y también incluyendo expresiones amigas de Estados Unidos, en fin, para oponernos a estas cuestiones tan aberrantes, a estos poderes metaconstitucionales de magistrados que van realmente en contra de la voluntad de la gente, ¿no? De la gente que pues vive sus valores, su religiosidad, y creo que nosotros tenemos pues la obligación moral de salir a las calles y manifestarnos en contra, de no quedarnos callados. Creo que en esto también consiste mucho lo que hemos venido planteando con la contrarrevolución cultural frente a todo este progresismo, esta cuestión del marxismo posmoderno. Sí, ciertamente, debemos cuidar este asunto y debemos manifestarnos. La manifestación no tiene que quedar solo dentro del entorno del hogar o entre amigos, sino que debemos hacer una manifestación pública, porque si no, lo único que se ve es la locura de cuatro mujeres heridas emocionalmente, vestidas de color violeta, y que pues crean destrozos, no solo en las calles, sino en las sociedades en las que ellas están. Así es, tenemos que salir a ponernos y usar todas las vías posibles, las redes sociales, los medios, todo lo que tengamos a nuestro alcance, cada quien en su frente. Si nuestros amigos que nos están viendo son abogados, si son psicólogos, si son ingenieros, o sea, bueno, cada quien en su medio, en su trabajo, en su casa, en donde quiera que sea con sus vecinos, pues irnos oponiendo y tratar de frenar estas agendas tan perniciosas antes y después del 2030. Pero ahorita nos toca apoyar a nuestros hermanos en Colombia que realmente la están pasando mal. Imagínate nada más, esto es algo fatal, no nos podemos quedar callados. Espero que la sociedad colombiana despierte y se manifiesten. Pues bueno, con esto nos despedimos, estimados amigos. No sé si quieres agregar algo, Mike. No, simplemente eso, vamos en la lucha, en la batalla. Así es. Pues muy bien, nos despedimos por esta ocasión, amigos, seguimos en contacto. Muchas gracias y buenas noches. Un saludo.